All right, hello class. Good evening. Can you hear me? Hi, teacher. Hello, hello, good evening. Good evening. Okay, I'm ready. It's time to start with the class. Today is Monday. This is going to be class number 17. Yes. No, not really. This is class number 19. It means that we are just missing tomorrow and on Wednesday. We are just missing this class and two extra classes, okay? So please don't forget to join the sessions, join the classes on time, stay the 2 hours classes. Las 2 horas de clase, cámaras encendidas, participación activa y acumulemos esos minutos. Recuerden que es el 80% como mínimo de asistencia para que puedan pasar al siguiente módulo. De igual manera en plataforma, tener completado hasta sección 4 y el final exam, para que podamos de igual manera no tener ningún inconveniente a la hora de iniciar el nuevo módulo. ¿Ok? Good Good evening. evening, welcome back. Vamos a hacer una revisión mientras sus compañeros se unen de cómo van en este caso en la plataforma, para que puedan tener una idea de qué actividades quedan pendientes o si ya concluyeron con las actividades. Ok. ¿Cómo están, clase? ¿Qué tal les ha ido el fin de semana y ahora? How are you today? Aquí está. Are you okay today? Are you sick like the teacher? How are you today? I am excellent. You're excellent today. It's nice to hear that. How about the rest? How are you today? Clases, si alguien les pregunta, how are you? ¿Qué le dirían? Am fine. You're fine. Okay, all right. I saw sorry. You're so today. Okay. Let me see. Okay, yeah, in my case, yes, a little bit sick. He tenido gripe desde ayer. Esperemos de que no nos afecte durante la clase. Solo son 2 horas, así que creo que logramos dar la sesión sin ningún inconveniente. Ahí se me escuchan estornudando, tal vez no hay problema, así seguimos. Okay. Vámonos a la plataforma, ya son 16. Creo que está la mayoría para que puedan ver cómo vamos. Esto es tomado desde la plataforma. Esto es en tiempo real. Si ustedes complementaron o complementan ahorita, igual se actualizan ahí las notas, les muestro. ¿Cómo vamos? Ana Gloria tiene completo hasta la sección número 4. Solo le haría falta su examen final, the final exam. El caso de Ana María, muy bien, tenemos ya el 100% de la sección 1 a la 4, más su examen de medio curso. Esperando nada más
el examen final. En el caso de Brenda, lleva sección 1, 2, 3, sección 4, el 100% y el 20%, que me imagino es donde nos quedamos de la sección número 4. Esta también la van a complementar conmigo el resto de la sección número 4 en esta clase. Y el final exam, claro, lo estaremos finalizando tal vez en la clase de mañana, pero los motivos, si ustedes pueden adelantar y quedar ya listos durante este día, o tal vez mañana en la mañana para que ya solo quede en la sesión de mañana ¿Y y yo la... cuánto llevo, teacher? ¿Cómo he avanzado? Aquí vamos, Carlos Cruz. Es el siguiente, la verdad. Sí. Carlos tiene ya todas las secciones de la 1 a la 4 completas con el 100%. Su examen midterm 100% y el final con un 95%. Estamos muy bien, Carlos. Carlos Enrique, igual, creo que me comentaba la semana pasada, eso fue el viernes, de que tenía problemas con su dispositivo, pero sí, Carlos, le motivamos para que sea su esfuerzo recompensado, ¿verdad? No por no tener las actividades en plataforma, se vaya a quedar en este nivel y ya no pueda avanzar al siguiente. Así que tratemos de complementar las secciones. Si necesita ayuda para complementarlas, no dude, aquí estamos para apoyarle. La teacher, ¿cómo va? Miren, la teacher lleva menos notas que ustedes. Sandy, sección 1, 2, 3, completas con 80%, que es lo mínimo. Tenemos acá el sección 4 con el 20%. Y sí, tal vez haría falta también complementar el midterm exam. Apenas lleve el 25%, lo mínimo sería el 80%, pero sé que podemos dar el 100%. El caso de David Armando, tenemos de la sección 1 a la 4 completa, su midterm exam completo, solo haría falta el final exam. Fátima, de igual manera, sección 1, 2, 3, 4 y midterm exam completos. Pendiente nada más del examen final. Guillermo, sección 1, 2, 3 completos. Haría falta la sección número 4. Más el examen final, ¿verdad? De ahí tiene... Sí, solo le hace falta eso, su examen final y la sección número 4. José Roberto, tenemos ahí sección 1, 2, 3 con el porcentaje arriba del 80, midterm exam con un 90, solo le haría falta la evaluación final. Karen Patricia ya tiene completo hasta sección 5 y examen final. Creo que fue la primera que finalizó. Finalizó su curso ya hace más de una semana. Lillian, sección 1 y 2, arriba del 80, sección 3, todavía está pendiente. Sección 3, si se acuerdan, la terminamos la semana pasada, sección 4, hace falta complementar Lilian. Y tenemos pendiente el examen final. Manuel, si ya vamos arriba del 80%, solo el examen final que lleva el 20%, pero estamos muy bien con Manuel y sus porcentajes. Marielos, no me aparece ninguna nota, ninguna registrada, no hay avance en plataforma. Y tenemos después a Marilyn. Igual, ya arriba del 80%, estamos muy bien. Incluso su final exam, segunda que está completa. Eliseo igual, tiene todo, absolutamente las secciones y los exámenes completos. Tercer estudiante que tiene ya finalizado su plataforma. Roberto Antonio tiene sección 1, 2, 3, con porcentaje arriba del 80. La sección 4, llevamos el 40% de avance. Solo le quedaría pendiente finalizar sección 4 más el examen final. Rocío complementó, pero no se conectó a sesiones, entonces igual no cuenta. Sandra Yamilet tiene secciones de la 1 a la 4, examen del medio curso, completos con un 100%, solo haría falta el final exam. Verónica solo tiene la sección 1 completo, de ahí no tenemos registro
NIN de sección 2, 3 y 4, examen de medio curso y final no está completo. Wendy, tenemos todas las secciones de la 1 a la 4 con 100% y un 75% de avance en su examen final. Ya casi, Wendy. Xiomara Elizabeth, de igual manera, solo quedaría pendiente su examen final. Las demás secciones estamos con el 100%. Yanira, el avance de la sección 1 y 2, arriba del 80, muy bien. Queda pendiente finalizar la sección 3. Igual alcanzar el porcentaje mínimo en la sección 4. Y en el examen, en el midterm exam, igual, apenas lleva el 70%, lo mínimo es el 80%. De igual manera, finalizar con su examen final. Vaya, ahí está, nos tomamos el tiempo de revisar las notas tal cual están acá. Esta es la actualización de este momento. Si han trabajado en plataforma, debería de verse reflejado aquí. Así que los motivo de que sea ahora. Creo que ya no hay más tiempo. Hemos tenido el tiempo en clase, incluso para desarrollar los contenidos de plataforma. Hemos tenido ya 3 semanas previas para ir trabajando con tiempo, ir trabajando despacio. Y sí, chicos, solo nos quedan 2 días, entonces a los que no hemos concluido nos va a tocar correr un poquito, correr y tener para mañana lo mínimo, sería como un día límite de que finalicemos actividades de plataforma. Recuerden que es un compromiso que adquirimos con INSAFOR para el inicio del curso y sería triste, ¿verdad? Que quizá por no dedicar esos minutos, se llegue a perder la beca, que ya no tengan opción de continuar con la beca y que solo se queden con un módulo. Ahí está la motivación. Yo puedo apoyarles para que ustedes puedan complementar plataforma, pero sí, quizás sería hasta mañana. Ya después de mañana yo debo de entregar notas y voy a entregar las que estén. Así que para que no digamos, ¿verdad? No se tuvo el apoyo o los compañeros no me apoyaron o de parte de la academia tampoco me apoyaron. No, ahí está todavía. Queda un día. Así que les hacemos el recordatorio y aquí va a quedar igual en la grabación de que les hicimos el recordatorio, chicos. Ánimos, ánimos. Sé que es algo que no es imposible. Que si ustedes se comprometen con el estudio, no se va a hacer difícil. Creémonos una rutina de estudio. No lo tomemos como algo que hago por obligación. No, tómenlo como algo que les va a ayudar. Créanme que en su trabajo, el conocer o por lo menos tener el nivel básico de inglés les va a cambiar bastante. Les va a ayudar muchísimo. Les puede abrir otras oportunidades. Así que los motivamos que lo veamos como un compromiso que hicimos, ¿verdad? Bah, ya hablé demasiado. Quiero escuchar a los chicos que están pendientes. ¿Cómo van con la plataforma? Se me fueron mis alumnos. Fíjese, voy a hablar yo. ¿Está Dígame, Ana. bien? Sí, está bien. Fíjese que yo estuve llenando la plataforma, pero he llegado hasta el 20, no me acuerdo, como el número 20, no sé si usted me lo puede ver allí, porque el 4 yo intentaba darle en el 4 y el 4 no me funcionaba. La sección 4, me imagino que es la sección 4. Sí, no estaba la manera, pero yo ahí no me aparecía el 4 y yo continué con el 16, 17, así 18. Ah, ok, no, pero sí, ya le aparecen las actividades, ya están completas, solo le hace falta el examen final, Ana. Solo ese le haría falta, pero sí, vi que actualizó. El viernes, creo que el sábado di la última revisión, ya estaba actualizado, o sea, sí estuvo trabajando durante el viernes. Muy ¿Sí? bien, sí, muy bien, la felicitamos. ¿Alguien más, chicos? Y tómenlo como motivación, no lo vayan a tomar como regaño, para nada, sino de los siguientes módulos que vengan ya van a saber cómo trabaja la plataforma, va a ser de la misma manera, ¿sí? Hay maestros que incluso no se toman el tiempo de
desarrollar las actividades en clase, sino que ustedes completan y completan. Ahí vean cómo hacen. No, la motivación es eso, apoyarles, que no sientan que el inglés es difícil o imposible. No, lo hemos hecho. Son 20 sesiones, hemos estado casi 20 sesiones juntos y yo he visto el avance, he visto el progreso. Okay, Lili, gracias. Cualquier cosa me dice Lilian, si necesita apoyo, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más que necesite revisión? Antes que nos vayamos a la clase, porque después ya empezamos a hablar y ya se nos olvida. Carlos Enrique Mena, ¿cómo vamos con la plataforma? Sería. Teacher, Dígame. sí, necesito un poco de ayuda porque me está costando ingresar del otro teléfono, en cambio en Ah. el de mi mamá, tengo problema al ingresar por debido como al Vaya. correo, tengo que reingresar todo eso. O sea, no tiene acceso a la plataforma ahorita. No, por el momento no. Vaya, ya vamos a revisar. Tal vez yo pueda apoyarles, sin duda. Yo lo ayudo. Cindy también me dice, claro, chicos, yo les ayudo. Incluso se acuerdan que en una sesión con Ana me quedé, ¿verdad, Ana? Nos quedamos después de la clase casi 40 minutos. Ana fue muy paciente y pudimos ingresar a plataforma y complementar los ejercicios. Ella comprendió cómo hacerlo. Después ella solita se fue. Así que de mi parte igual, yo doy el tiempo extra sin ningún problema para que ustedes se sientan apoyados y no vayan a sentir de que una frustración, que quizás vayamos comprendiendo clases, pero por la plataforma ustedes se sientan que no pueden continuar, ¿no, chicos? Claro, yo les ayudo. Vamos a ver de hacer el tiempo, si no es durante la clase, al final unos minutitos. Claro, yo le ayudo, Carlos, Cindy también, yo le apoyo. Y los demás. Bien, clase, ahí está la Teacher, motivación. Dígame. yo en la sección 3, ¿por qué me aparece que no he completado ahí? No me aparecen hasta ahorita. Pero sí he pasado a la Veamos. sección 4, vea. Sí, quiero ver. Sí, la 3 no le aparece, la 4 sí. Quizás se saltó quizás esa sección. La 3 no la he hecho, no le he hecho ni una. No, ni una, pero la 4 sí. El examen de la sección 3 solo hizo el examen. No hizo los ejercicios de la sección 3, pero sí el examen que está en la sección 3. Okay. ¿Cuál es el examen? A usted le falta el que está en la sección 4. Ese, ajá, El pero sí, examen. sí, el examen final. Teacher, entonces en cada sección viene un examen final. No, solo en la sección 3 y en la sección 4. No, ¿en qué parte aparece, chicos, el examen, el midterm exam? Déjenme revisar. Que aquí solo son tres secciones. Ahorita vemos. Okay. Let me check on that right now. Okay, here we go. Curso. La sección 2. Ajá, sí, porque Yanira, eso es lo que se me hizo raro, que la sección 1 no. Acá está. Nada. De la 2. Solo en la 2. Ajá, completó este, el midterm. Vamos a Dice en ver. el dos, teacher. En la 2 si sí lo tiene completo. Le hace falta lo de la sección 3. Son estos que le hacen falta, mira, Yanni. Estos son cinco ejercicios de la sección 3. Okay, Eso bueno. es, ajá, va, muy bien. ¿Alguien más? Vale, chicos, vámonos entonces. Vámonos a la clase. Today is class number 18. Están a dos clases de moverse de módulo. Si se acuerdan, previous class, we were having this vocabulary. Terminemos con esto. We were talking about your neighborhood. ¿Se acuerdan de la conversación? I'm your new neighbor. Vimos esa conversación al inicio. I'm your new neighbor. Soy tu nuevo vecino. Who were in the conversation?
¿Quiénes estaban en la conversation? Do you remember? Y Mrs. Jack. Day and Jack. Mrs. Day and Jack. La señora Day y Jack. Señora Day and Jack. And Jack, he was looking for a grocery store, a laundromat. Here, estaba buscando una laundromat y estaba buscando una grocery store. ¿Cómo se dice buscar? Buscar una dirección, buscar un, en este caso, una tienda. ¿Cuál sería el verbo para buscar? Looking for. I am looking for the supermarket. I am looking for the teacher. Estoy buscando a la teacher. Estoy buscando a mi jefe. I am looking for my boss. Estoy buscando al supervisor. I am looking for my supervisor. Okay. Estoy buscando a mi amigo. I am looking for my friend. Okay. Ese es el verbo. Look for. Buscar. Buscar en este caso un lugar, una dirección. He was looking for the grocery store and he was looking for the laundromat. All right. What places do you have in your neighborhood? ¿Qué lugares tienen en su neighborhood o cerca del neighborhood? Do you have a clothing store? ¿Sí? ¿Será que tienen un clothing store cerca de su casa? Clothing store. Yes. No. No, okay. But do you know any clothing store? ¿Conocen alguno? Do you know any clothing store? The name of a clothing store. Cloth. Tienda de ropa. ¿Alguno que conozcan? Tell me the name of that place. Shopping center. Yes, shopping center, it's a clothing store, yes. ¿Y por qué se ríen? Sí, es un a very big, le va muy bien a esa tienda. It's a very, Hoy me very big. mandaron para ahí. ¿En Hoy me serio? mandaron para ahí. All right, so it's a Tenía unos very pantalones huge bien place. bonitos, dicen. Había promoción ahora, dicen. Va, ese es, y, do you have a grocery store? Grocery Grocery store. ¿Qué era una grocery store? Do you store. remember? Tienda. Yes, Una yes. tienda. What can you buy? ¿Qué pueden comprar en una grocery store? Grocery store. Food. Food. That's it. I cannot buy shoes. I cannot buy clothes. Not really. Mostly, it's a place in which you buy clothes. Casi, básicamente se compra comida o pequeñas cosas para el hogar. Por ejemplo, Yes. ¿qué? Papel higiénico y cosas así básicas. Very, very basic. Or small items for your house. Hair salon. Do you remember the meaning of hair salon? What is a hair salon? No. Nope. Es un salón. Hair, No. hair, it comes from this hair. De And then belleza. salon. What is the hair salon? ¿Qué Un era un salón hair salon? Number three. de belleza. Okay, it's a place in which you get a haircut. Vamos y tenemos un corte de pelo. Laundromat, number four. What is a laundromat? No. Ni se acuerda. La Eso, una lavandería. lavandería. Y aparte de lavar, ¿qué puedo hacer en una laundromat? Secar. Exactly. Era, Ajá. no me acuerdo cómo se llama. Wash and dry. Lavar y secar tu ropa. Claro, no solo puedo lavar, sino también secar. Wash and dry your clothes. Newsstand. Newsstand. Do you remember this? What is a No. newsstand? Nada que ver. No se acuerdan. What is a newsstand class? Estadio. Eso es stadium. Ah, sí. Una venta de periódico, algo así. Ajá. ¿Qué Newsstand. significa news? ¿Qué es news? ¿Y qué es stand?
Nuevo. News, noticias, Nueva stand. noticia. No, ¿y qué es un stand? No, no sé. Un estante. Un No. estante, un puesto. Un Un puesto. puesto, ¿eh? Si combinamos news más stand, que es, no sé, un puesto donde venden. Revistas, periódico. Ok, revistas, periódicos. Let me look for a picture. Quiero que recuerden que es un newsstand. Vamos a buscar una picture right now. What is a newsstand? Es un lugar en donde ustedes van a comprar. Quizás acá no son tan famosos o sí. Busquemos si es cierto. Newsstand. Here we go. Probably in the United States, these are very common places, but not in here. This is what I'm looking for. Newsstand. ¿Ya vieron que es un newsstand? Ah, ya lo he visto en las películas. Ajá, pero aquí no hay, ¿verdad? O sí tenemos algo No, no. similar. No, ¿verdad? No, porque no venden solo eso. Sí, hay unas cositas así ahí en San Salvador, pero hay churro, Ajá. Pero tal hay vez no corta periódico, ¿verdad? uñas, No no. periódicos. Entonces esto es un newsstand. Un lugar en donde compran revistas. Incluso comida veo que venden, pero siempre hay un periódico por ahí. Newsstand. ¿Ok? Bueno, sería donde venden las películas ahora. Ah, pero si no hay, Ajá. no sería newsstand. No, ¿verdad? No, No. tiene que haber un periódico. Bueno. Pues no existen aquí ya. Ok, entonces fácil porque podemos decir no tenemos, we don't have newsstand. Aquí no hay. Stadium. Okay. Stadium. Stadium. Ese ya está bien. Este sí es estadio. Wi-Fi. Hot. Spot. Spot. ¿Qué será un spot? Hotspot. No sé, mi teléfono lo tiene. Wi-Fi hotspot. Una zona Deporte. Wi-Fi. Una zona de. El Wi-Fi. What is a Wi-Fi hotspot? Nada, ni idea. ¿Qué es un Wi-Fi hotspot? No se les imagina Es una nada. zona Wi-Fi, es para compartir. Una zona Me imagino. Wi-Fi. Ok. ¿Cómo qué lugar podría ser una Wi-Fi? No sé, mi teléfono lo tiene y ahí comparto ya de un solo. Mi internet Pero. como un parque. Pero sí, así dice, creo yo. Pero así. Sí, es un Punto de exactly. acceso al Wi-Fi. Exactamente. Hay lugares en donde, pero es que no me aparece un hotspot. En los restaurantes, por ejemplo, Exactly. está eso. Los En restaurantes centros podría ser. comerciales. Centros comerciales. Se han fijado que hay algunas plazas que la alcaldía incluso Sí, da internet los gratis. parques. Entonces el parque podría ser un Sí. Wi-Fi hotspot. No en sí Okay. es un lugar. Es Algunas como una plazas. señal. Ajá, no sé. Bueno, es que ustedes no están No. en San Salvador, ¿verdad? Pero si vienen así a El Salvador del Mundo, por ejemplo, ese es un Wi-Fi hotspot porque sí hay internet gratis. Voy a actualizar mi teléfono. No recuerdo si en el parque Cuscatlán también hay un Wi-Fi hotspot, solo que sí, es muy débil y da miedo accesar a esas redes públicas, pero para una emergencia, claro, we have a Wi-Fi hotspot. Ok, pero no solo tengo eso. I have a coffee shop right here. I have a drugstore. Bueno, ¿qué es una coffee shop? Do you know what is the meaning of coffee shop? Coffee. Shop. Shop. What is a coffee shop? Una cafetería. Okay, excellent. It's a cafeteria. You can go and drink coffee. Deben algunos ejemplos de coffee shops en El Salvador. Give me Coffee cup. the coffee cup. Excellent. That is a coffee shop. Starbucks. Starbucks. It's a coffee shop. Excellent. Ahí en metro hay un café Valdés, dice. Ah, Juan Juan Valdez. Hay dos Valdez. puestecitos, Juan sí. Valdez is a coffee Juan shop, Valdez, ah, exactly. sí. It's Very very rico. expensive. It's very expensive and I don't like that coffee from Juan Valdez.
It's really strong, es muy fuerte ese café. I don't like it. Ay, sí, sin azúcar. ¿Verdad? Muy fuerte. Sin azúcar, rico. Y hay otros, Sí. por ejemplo, el Rosario es una panadería y una cafetería también, a coffee shop, También, very, very sí. big. Hay muchos, hoy hay Mira muchos lo que lugares. quiero. So that is a coffee shop. How about a drugstore? Revuelta. No Es importa. un... Yo las vi. Échame de todo. What is a drugstore? What is a drugstore class? Farmacia. Una farmacia, muy bien. ¿Y de qué otra forma le llamo la drugstore? It's a Farmacia. pharmacy. There we go. Pharmacy. Drugstore, pharmacy. Ejemplo de drugstores en El Salvador. San Nicolás, San Nicolás, excelente. Económica, Económica, yes. La Robla. Ajá, exactly. That's another one. Robles, drugstore. There we go. Hay muchas, muchas drugstores. Gas station, gas station. Gasolinera. There we go. Give me some examples about the gas stations. La Puma, Texaco, Texaco, Puma. Puma, Uno. It's a gas station. There are some vaya, others. Ajá. Alba Petróleo, van a decir, no, eso ya no existe. ya ¿Dónde no, se cómo fue? no, Si se fue. existe, ¿a dónde? Where is it? Ah, no, ya la una de Santiago era. Un Ah, poquito creo que cambió. Cambió okay. era. Eso ya no. Library. What is a library? Library. Biblioteca. Ajá, muy bien, biblioteca. No es una librería, no, no, no. No, biblioteca. Library. ¿Qué hago en una Está bueno, sí. biblioteca? What do I do in a library? ¿Qué hago en una library? ¿Será que compro? No, solo leo. ¿Presto? ¿Leo? Okay, that is a library. Muy bien. Investigo. No puedo comprar, ¿sino? No tenemos en El Salvador. Ah, cómo no, sí tenemos. Se está construyendo una, Se a está very, construyendo. very huge library. Sí, no sé si ya vieron ese proyecto en el centro de Hijo, mira Zacatecón. la puerta Sí ahí. hay. It's Tengo bastante de no verlo. a very huge, muy, muy completa. La que está siendo financiada por Taiwán. Muy grande ese edificio, el centro de San Salvador. Va a ser una huge library, enorme. Cinco años dijeron. Pero ya va muy avanzada, muy, muy Ya avanzada. va Miren, the avanzado. post office, Mira, después post será la puerta ahí. office, post, what is that? The post office, what is that? Post office. Correo. Correos, muy Correo. bien. La oficina postal. Una oficina postal, es buena traducción, David. Post office, oficina postal. Ejemplos, nosotros tenemos una en El Salvador, la principal, the main one, the main post office. Which one? DLH. Not really, ese es internacional. Which one do we have in El Salvador? Western Junior, no, nada de Correo. Correos de El Correos del Salvador. Salvador. Sí. Sería nuestra principal post office. Claro, existen otras que son de fuera del país, pero sí son post office. Bien, clase. What are you going to do? Ayúdenme a identificar la definición of the places that I have here. I have Vaya. seven different places, okay? Hola, So, this is what you need to tell me. Tell me the definitions that we have. All right. Number one. What is a clothing store? ¿Qué es una clothing store, clase? Tienda de ropa. Mira acá dice, it's a place where you, es un lugar donde tú. Les voy a leer las definiciones, luego ustedes hacen este ejercicio. Letter A, get food and small items for the home. Compran, obtienen comida y pequeños ítems para la casa. Letter B, can connect to the internet. Se pueden conectar al internet.
Letter C, get a haircut. Tienen un corte de cabello. Letter D, buy newspapers and magazines. Comprar periódicos y revistas. Letter E, see a game or a concert. Ver un juego o un concierto. Letter F, find new fashions. ¿Cómo encontrar tendencias o las últimas modas? En este caso, ropa, a eso se refiere. Letter G, wash and dry your clothes. Lavar y secar tu ropa. ¿Sí? ¿Quedó clara la definición de cada una? Now, yes. Help me out. What is a clothing store? Busca en la definición de clothing store. ¿Cuál aplica? A, B, C, D, E, F, or G. F. What is a clothing store, class? Let me listen to you. F. Excellent. That's all right. Go ahead with grocery store. Grocery store. A. Excellent job. Letter A is the correct one. Hair salon. Hair salon. See. Oh, that's easy. Perfect. Laundromat. What is a laundromat? G. 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 Letter G. That's all right. Letter G. Perfect. G, G, G. Next time. Newsstand. Newsstand. D. D. Perfect. Letter D is the D. Correct one. Stadium. Stadium. E. Letter E. Yes. You go see a game or a concert. Perfect. And the last one. What is a Wi-Fi hotspot? B. B. Perfect. It's letter B. So how are you going to read this information? Look. I need you to give me the information. I am going to ask you. Yo les pregunto, what is a clothing store? ¿Cómo responden ustedes? ¿Cómo responden? It's a place where you, es un lugar donde tú, y leen la definición. Por ejemplo, la número uno, what is a clothing store? It's a place where you... It's a place where you find new fashions. Hagamos la práctica. Find new fashions. Class, what is a grocery store? Tell me, what's a grocery store? It's a place where you get food and small eaten for the home. Great job. Amazing. Class, what is a hair salon? It's a place where you get a haircut. Great job. It's a place where you get a haircut. What is a laundromat? It's a place where you wash and dry your clothes. Amazing. It's a place where you wash and dry your clothes. What is a newsstand? It's a place where you buy newspapers and magazines. Amazing. Can you tell me what's a stadium? It's a place where you see a game or concert. Perfect. And what is a Wi-Fi hotspot? It's a place where you can connect to the internet. Exactly, it's a place where you can connect to the internet. Can connect to the internet. All right. Carlos Mena. What is a clothing store, Carlos Mena? It's a place where you... Yes. Things new fashion. Okay, you find new fashions. Perfect, Carlos Enrique. Dígame un nombre, Carlos. Xiomara. Xiomara, what is a grocery store? Thank you, Carlos. What is a grocery store?
It's a place where you get food, it smells, it tastes for the home. Okay, get food and small items for the home. Excellent. Xiomara, tell me a name. No, it's not difficult. Don't worry. It's a name. Eliseo. Eliseo. No. I don't know if Eliseo is there. Hi, Eliseo. Let me look for Eliseo. No está. Let me see. Leamos otro entonces. Yeah, let's pick Roberto. Another one. Roberto Guzmán. Guzmán. There you go. What is a hair salon? It's a place where get a haircut. All right, excellent. Robert, tell me the name of one of your classmates. Fatima. Fatima, excellent. Fatima, what is a laundromat? It's a place where you wash and dry your clothes. Amazing, Fatima, excellent. Tell me the name of one of your classmates, please. Ana Maria. Okay, Ana Maria, are you ready? What's a newsstand, Ana Maria? It's a place where you buy newspapers and magazines. Great job, you buy newspapers and magazines. Ana Maria, tell me the name of one of your classmates. Manuel. Manuel, all right, thank you. Manuel, what's a stadium? It's a place where you see a game or corner. Or a concert, right? At a concert. Manuel, excellent. Tell me the name of one of your classmates. It's a place where you... One of your classmates. El nombre de su uno compañero, por favor. Don't worry. Robert. Robert. ¿Cuál Roberto? Tenemos dos Roberts. El que no ha dicho. Ok, el que no ha dicho. Beltrán. What's a Wi-Fi hotspot? Yes, Robert. What is a Wi-Fi hotspot? It's a place where you can connect to the internet. All right, amazing. Excellent. So, aquí viene la parte no difícil que ustedes conocen. Clase, what is a coffee shop? Ya no está la definición para leerla. Tratemos de pensar y expresarlo en inglés. What is a coffee shop? Siempre utilizando esto, it's a place where you, es un lugar donde tú. What is a coffee shop? Where yes. you and drink coffee. Amazing, it's a place where you drink coffee, David, excellent. What is a drugstore? Oh, alguien más, dígame. Yes. I want to try the main of a bottle of coffee shop. Okay, go ahead, please. Okay, it's a place where you want to get some coffee because I don't know you feeling tired. Okay. You go for the coffee shop and get some cup coffee. Just coffee, or what else can you get there? Coffee shop. Mm-hmm. I'm going to the coffee shop and get one cup coffee. Okay, no bread, any type of any other products. Nada más, solo coffee podemos comer ahí. Well, what else can we get there? No. ¿Qué más podemos comprar? Eso les pregunto. What else? ¿Qué más podemos comprar ahí? We can get cooking.
Excellent, excellent. Ahí estoy escuchando. Bread, some cookies, pastries, reposterías. Pastries. All right. Beltrán, you did an amazing job in class as well. Probemos con la otra. What is a drugstore? Drugstore. When you feel sick, you go to the drugstore and get some pills for feel better. All right, excellent. Great definition. ¿Quién más quiere probar? Excellent definition, Beltrán. What is a drugstore? It's a place where you... ¿Qué hacen en una drugstore? It's a place where you can buy medicine. Okay, you can buy medicine? Yes. Okay, perfect. I really like that definition. What is a gas station? What's a gas station, Clara? ¿Qué podemos comprar, encontrar, obtener en la gas station? Yes. What can we get? It's a place where you gas station buy gasoline. Yes, that's it. Great definition. Perfecta definición. It's a place where you buy gasoline. That's it. ¿Qué más compramos ahí? Nada. Buy gasoline. Yes. Oil. Mar. Can be oil. Oh, probably right. But the main product is gasoline. The main product is gasoline. That's why it is called gas station. That's it. Or some oil as well. What is a library? Library. Dijimos que era una library. It's a place where you... ¿Qué hacen en una library? When someone needs a pencil, or I don't know what, maybe some page and books. There are a lot of things for the students. Are you sure? Is that a library? Library. Or a bookstore? In the library, the student can get a lot of things for the students. Clase, entonces en una biblioteca podemos comprar. No. Ajá, no, no me confundan. Books, library. Bookstore. Bookstore. Miren, lleva incluso la palabra store, de tienda. Tienda de libros, librería. Esa es una bookstore. Library. Yo solo puedo ir, go, digamos leer, ¿verdad? Porque es lo más esencial. Go and read. Go and read. Aunque ahora también algunas libraries son puntos de Wi-Fi hotspot. Creería que tienen Wi-Fi, ¿verdad? Sí, yo creería que sí. No vamos a las libraries. Ya me di cuenta que no vamos. Post office. What is a post office? What is a post office, class? ¿Qué es una That is like the correo electrónico. I don't know. Ajá, clase, no. ¿Es un correo electrónico? What do you think? Maybe. ¿Electrónico? ¿Electrónico? No. It's like Correos El Salvador, I think. Ah, there you go. Exactly. Oficina postal. So what do you do? What can you get? It's a place where someone... package. Exactly. You can pick. La idea you es recibir. Muy bien. You can pick up package. Miren, como dije, Roberto me decía, pick up documents, you said, right? Documentos. ¿Qué más reciben? A boxes. Package letters.
¿Cómo se escribe? Package. Packages. Package. Like this one, right? Uh-huh. Sí, that's right. I don't remember the spelling. Let me look for that one. Paquetes. Yeah. Package. ¿Cuántos usan la post office? ¿Será que lo usamos me, mucho? Do you me use that? Really? Okay. Yes. Me package. Use that a lot. The same here. I use the post office very often. Yo lo he usado muy seguido. Even. Ahora, si se han fijado, ya existen unas oficinas postales internas en El Salvador que movilizan paquetes en toda la República. ¿Cuáles han escuchado? Que también son postales. A los que hoy está muy, muy, muy común enviar, recibir productos desde internet a diferentes lugares, ¿verdad? Oh, yeah. Yes. Ok, let's stop here. ¿Por qué estamos viendo los places, lugares que están? Porque necesitamos expresar qué hay y qué no hay, qué hay en mi ciudad y qué no hay. Ya luego nos vamos a pasar qué hay y qué no hay en mi lugar de trabajo. All right, and how do we do that? Para expresar los places in a city, we are going to use this. Dile cuando estás ocupado para las 10 de la noche, ahora. Qué huevo. Yo chingando. Ok, places in a city. ¿Cómo digo qué lugares hay y no hay en mi ciudad? Look, we are going to use the expression there is. There isn't. Para expresar sobre un lugar. I am going to use there are and there aren't when I am talking about places in plural. Okay? ¿Qué significa entonces there is? Toda esta expresión significa el qué? What is this, class? Singular. I. Del verbo, ¿qué verbo es este? Verbo haber. ¿Hay o no hay? Hay una librería, no hay un supermercado. Ah, ok. Entonces, ¿qué expresiones ocupa en inglés? Para referirme a los places. There is, there isn't. One is affirmative, the other is negative. También lo tengo en plural. Hay parques. Hay supermercados. Plural. There are, there aren't. One is affirmative and the other one is negative. ¿Ok? Tomen nota de esto. Las expresiones que necesitamos ocupar. Hay, no hay. Singular y plural. ¿Ok? For example, if I ask you about a specific place, cerca de donde viven, busquemos este lugar, supermarket. ¿Habrá algún supermarket cerca de donde viven? Yes or no? Yes. Ok, entonces, ¿cómo decimos, Guillermo? There is. Yes. ¿Ah? There is a market. There is a supermarket. Sí, hay un supermercado. There is a supermarket. Yes, there is a supermarket. Pongamos un lugar que yo estoy más que seguro que no hay. How about an stadium? Un estadio. Yeah, there is a stadium. Sí, también hay uno. Okay. There is a stadium. Yes, en el caso de los que no hay un estadio, ¿cómo expresarían esa idea? There isn't a stadium. Bien, there isn't a stadium. No hay un estadio. Si hay y no hay. Vaya, vámonos a la práctica. Si hay y no hay. All right, front these pictures.
Vean acá, del vocabulario que acabamos de ver. This one. What places are there in your neighborhood? ¿Qué lugares sí hay y cuáles hay en su neighborhood? Practice. There is, there are, there isn't, there aren't. Okay. There is a concert hall. There is or there isn't? There is. Oh, wow, amazing. Okay. What do you see here? Todos estos lugares son singular o plural. ¿Hacen referencia a un lugar o a varios? Clothing store, grocery store, hair salon, laundromat, it's speaking in singular. In singular. ¿Qué usaré entonces para expresar si hay o no hay en este lugar? The stores. There is. I don't know. There is, there are. Pero ahorita there solo puedo ocupar there is, there isn't. ¿Por qué? Estoy hablando de un solo lugar. Vamos, clase. Speaking practice. ¿Qué hay y qué no hay en su lugar de residencia, su comunidad, departamento incluso, ciudad, si es posible? There is clothing store in my town. Okay, there is grocery store in my town. There is hair salon in my town. Okay. There isn't laundromat in my city. There is newsstand in my city. There isn't a stadium. All right. There is a lot of Wi-Fi hotspot over here. Okay, who wants to try? ¿Quién más quiere probar? ¿Qué hay y qué no hay en su comunidad? Go, please. Mm-hmm. Who else wants to try? There is a gas station. Gas station. Mm-hmm. There is a grocery store. Okay. Quiero ver. Solo eso hay aquí. Solo eso hay. Muy bien. ¿Y qué cosas no hay, Xiomara? No puedo pronunciar eso, perdón. Isn't. Okay, yes. There isn't a laundromat. There is a coffee shop. There is an stadium. Okay. And there is a library. There is a library. All right. Library. Perfect, excellent. But ya van a participar los demás, don't worry. What are we going to do right now? Listen. The topic that we have right now is the use of there is and the use of there are. Bueno, después de esa explicación revisamos la asistencia, ya no me acordaba. There is. Y en negativo, there isn't. Si hay o si no hay un lugar, ¿ok? Si se fijaron, teníamos acá examples of places. ¿Qué lugares se acuerdan que teníamos en el ejemplo? Pongámosle supermarket, que no estaba. ¿Qué otro lugar? De la imagen anterior. What places do you remember, class? Vamos, speaking practice. Todos pueden practicar. Coffee shop. Muy bien. A newsstand. Post office. Post office. Continue. Coffee shop. Bañuario. Which one? Gas station. A gas station. There we go. Gas station. Pongamos una iglesia por acá que tal vez hay en su lugar de residencia. A church. Yes. ¿Qué otra? Laundromat. ¿Laundromat?
Una clínica. Y una escuela. Oh, me encanta. School, una clínica. Pongámosle hospital, vaya. Hospital. Or the clinic, that's it. The doctor's office también. ¿Qué más? ¿Qué lugares identifican en su lugar donde viven? Un gimnasio. Muy bien, un gym. Yes. Un park. Excelente, un park. Pongámoslo acá. Hotel. Un aeropuerto. Muy bien. Aeropuerto, ¿qué más? Uno más, uno más. The last one. Un aeropuerto. Un turicentro. Un turicentro. Un turicentro. ¿Qué tipo de turicentro? ¿O en general? Un bañario. Balneario. All right. Let's see, let's put that one. Hay un chupadero, le faltó, bicha. A eso sí, en todo lugar hay, ¿verdad? Pero no se llama así. Apenas el lunes, apenas el lunes. Clase, sí es cierto que pagaron la quincena, pero no. Tranquilo. O les pagan mensual, van a decir. Relax, it's Monday, it's not Friday. But wait, no, estoy buscando un ejemplo claro. Wait, wait, wait. Just the last one. Just give me a second. Porque quiero explicar algo con esto. Cathedral. Usted va a clase. Let me look for another place. Peter. Bueno, creo que no voy a poder usar. Ok, dejémoslo ahí. Places in town. Siempre que vamos a hablar de un lugar, acuérdense, singular, singular, un lugar, no es en plural. Hay una regla que me dice que necesito agregar un artículo. ¿Qué es un artículo? Is that word that is going to express the amount of places that I have or the amount of something that I have? Esa palabrita que me indica la cantidad, en este caso, de lugares que yo tengo. ¿Cuántos lugares estoy hablando si digo que es singular? One place, un lugar. Entonces, para eso necesito identificar cada lugar con esta palabrita. A. Un supermercado. ¿Ok? No solo digo supermercado. Hay supermercado. No, digo hay un supermercado. Coffee shop. There is a supermarket. Newsstand. There is a newsstand. There is a post office. There is a gas station. There is a church. Y la última quedaría, there is a laundromat. ¿Qué significa esa palabra A al inicio? Una. Una, muy bien. Entonces, A es el equivalente de want. One supermarket, one coffee shop, one newsstand, one post office, one gas station, one church, one laundromat. Una. Un supermercado, una cafetería, un puesto de periódicos, and that's it. Pero no solo puedo usar a, sino que también tengo la expresión and, que también significa want. So, when are you going to use a and when are you going to use and? ¿Cuándo voy a ocupar a y cuándo voy a ocupar and?
Si la palabra inicia con, ¿qué es esto? Una vowel or consonant. ¿Será una vocal o consonante? Consonant. Consonant. La número tres, ¿qué es? What is this? This is a consonant in number four. It's a consonant in number five. This is a consonant, consonant, consonant. La mayoría de palabras de lugares en la ciudad inician con una consonant. Por eso es que ocupamos this one. Ah. Solo con palabras que inicien con consonant. ¿Qué pasa entonces con la otra palabra? ¿Qué creen? Son palabras que inician con una vocal o un sonido de vocal. ¿Qué palabras de esta lista inician con vocal o sonido de vocal? School. Hospital. Gym. Park. Hotel. Airport. Airport. Ah, hotel. Muy bien. Tengo por acá airport. Entonces, ¿qué voy a escribir? A or and. An airport. An airport. No puedo decir a o a airport. No, really. ¿Qué otra identifican por ahí? Ninguna. ¿Y si les digo que esta es? Se muda también, ¿no? Not really. En el caso de esta, es cierto que para nosotras en Spanish no suena, pero en inglés sí, tiene sonido como una J. Hospital. Hospital. Entonces, sí, vale muy bien allá. Hospital. A hotel. ¿Qué piensan de hotel? ¿Sería a hotel o an hotel? A hotel. Muy bien. Ah, porque la H en este caso sí tiene sonido. No es sin silencio o muda. Entonces, a hotel. ¿Qué pasa con el parque? A or and. An park o a park. Park. Muy bien. ¿Y el gimnasio? A gym or an gym. An gym. ¿Por qué and? An gym. ¿Y la escuela? A school or an school. An school. ¿Con qué inicia? ¿Con consonante? ¿Con vocal? A school. Consonante. Pero escuchen el sonido. School. Ajá, muy bien. A school. Muy bien, es una consonant. Por eso queda a school. Entonces, la única de toda mi lista que inicie con una vocal es esta. Por eso yo no le puse a, sino le puse and. ¿Sí? Y de ahí todas las demás ya se fijaron. Inician con una consonant. Hospital. Gym. Park, hotel, y esa es la única que inicia con vocal, airport, ¿ok? Siempre que exprese si existe o no un lugar, necesito acordarme de esta regla. No solo mencionar el nombre del lugar, not really. You are going to add this article. Acuérdense de agregar el artículo, que significa uno. Una. Un lugar, ¿ok? Esa sería la traducción. ¿Te quedó claro? ¿Sí, clear? Y no quedaría incompleta mi expresión. Si ustedes me dicen, there is supermarket. ¿Qué creen que digo acá? Hay supermarket. No. There is a supermarket. Si no, si se fijan, queda incompleta la idea. Tengo que expresar cuántos hay. ¿Cuál es la correcta entonces? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Ok. De arriba.
¿Qué es la diferencia? What's the difference? Exactly, esto. Esto cambia todo, ¿eh? Un supermarket. Se adapta al nombre. Un, una. ¿Okay? ¿Preguntas? Yes, questions about this. Okay, don't worry. Vamos a enviar esto ahorita. Enviémoslo al grupo ahorita. Let me pick this one. The use of there is and there isn't. Sí es necesario que viéramos esto para que cuando me den las ideas la tenga completa. Okay, let me check right now the attendance list. You're going to say here or present. ¿Sí? Me dicen aquí o presente. Today is Monday, May 15, 15 de mayo ya. Qué rápido va el mes de mayo. 15 de mayo. Vamos a ver. Ana Gloria Hernández. Presente, teacher. All right, Ana. Ana María Rivas. Presente, teacher. All right. Brenda Angélica Díaz. Present, teacher. Okay, Brenda, excellent. Carlos Antonio Cruz. Present. Okay, Carlos Enrique Mena. Present, teacher. All right, Carlos. Cindy Sivania Rodríguez. Present, teacher. Okay, Cindy, excellent. David Armando Romero. Present, teacher. Okay, David. Fátima Laura Mejía. Present. Okay, Guillermo Josué Osorio. Guillermo, is Guillermo in the class? José Roberto Ramírez. Present, teacher. Excellent. Karen Patricia Ramírez. Present, teacher. Okay. Lilian Elizabeth Cuellar. Manuel Alexander Gómez. Okay, Lilian, excellent. Present. All right. Wait, wait, wait. Muy bien, aquí está. Marielos Elizabeth Díaz. Marielos. Natalie Marilyn Sorto. Present, teacher. Okay, Natalie, excellent. Oscar Eliseo Amaya. Present, teacher. All right, excellent. Roberto Antonio Guzmán. Present. All right. Sandra Yamilet Alvarado. Present, teacher. Excelente, Sandra. Verónica Guadalupe de Paz. Wendy Judith Quintanilla. Present, teacher. Excelente. Xiomara Elizabeth Ramos. Present, teacher. Ok, ok. And Yanira Reyes de Asensio. Present, teacher. All right, excellent. So I'm just missing Verónica, Marielos. Oh, Guillermo ahí está. Okay, Guillermo, don't worry. So Verónica is missing in today's class and Marielos. Okay, ahí estamos. Okay, vámonos a la práctica. Let's go and practice right now. Hay y no hay. ¿Qué cosas hay y qué cosas no hay en su lugar de residencia? What are we going to do right now? I need you to go, and with the help of your classmates, you are going to practice, okay? Vaya, vamos a irnos a grupos
y vamos a pensar qué lugares hay y qué lugares no hay. Acuérdense, ahorita vamos a practicar singular, lugares únicos. No piensen en supermercados, plural no, singular y plural. There is a supermarket. There is a church. There is a restaurant. Okay, this is what we are going to do. Voy a andar igual en los grupos o escuchándolos para poder ayudarles. Here we go. Okay. Go to WhatsApp right now. I am going to send a picture. Here we go. Did you get the picture? ¿Le llegó la picture? ¿Lo que acabamos de hacer ahorita? Yes. Yes. All right. So go and think about this one. ¿Qué lugares hay y qué no hay en su lugar de residencia? Look. Les voy a enviar también esta, la conversation, lo que acabamos de tener, para que puedan ocupar ese vocabulario. Clothing store, grocery store, hair salon, laundromat, newsstand, stadium, Wi-Fi hotspot, coffee shop, drug store, gas station, library, and post office. Todas esas, identifiquen cuál sí hay y cuál no hay en neighborhood. ¿Sí quedó claro lo que vamos a hacer? Oraciones, más que todo speaking. Yes. Speaking practice es lo que me interesa. Speaking practice right now. Vamos a hacer grupos de grupos de cuatro. Go class. Time to practice right now. So yeah. Let me see. Wait. Vamos a volver a crearlas. Wait, wait, wait. Vamos a... Ahí está. Go class. 3, 2, and 1. Go, please. With your classmates, groups of 3 and 4. Go with your classmates, please. Hijo de aquí porque estoy en clase, por favor. Go, please. Go and talk to your classmates. What places are there and no in your neighborhood? All right. Places in your neighborhood. Vaya, varios no han ingresado a la sala. Traten, hagamos el esfuerzo de ingresar, aunque sea con cámaras apagadas, pero para que interactúen con grupos pequeños, ¿ok? And you have the chance to practice. Go with your classmates, please. Go and practice with your classmates. Excellent. All right, go with your classmates. Traten de ingresar a las salas. No le da para entrar. Oh, okay, don't worry. Tania no puede ingresar, Tania. Ok. Vale, los que se queden acá, entonces trabajemos individual. Ay, espera, para que puedan ustedes practicar. Tienen que practicar. It's time to practice right now. Don't worry, Lillian. Puede quedarse acá. You can stay here, but don't forget to practice. Practiquen, por favor. Ok, go and practice. There is, there isn't, there are, and there aren't.
Okay. Recording in progress. The teacher is here. What's happened? But I'm just listening, don't worry. Ahí está. I want to choose one of these. Seleccionar. Anyone. Sí, whatever you want. Okay. Who wants to try to make a sentence or statement with this? Me imagino que con cualquiera podemos hacerlo, va, teacher. Con cualquiera de estas tres, va. Ok. Vaya, entonces, ¿qué? ¿Alguien de mí? Sí, ajá. Ok, yo lo voy a dar aquí. Ajá, sí. Dame un segundo, ¿qué? Me pone en duda, dijo que. Va, vaya. Ajá. You can choose any one of these words, being we can make a sentence or a statement like the teacher said. For example, I want to choose a school, I don't know. I want to make an sentence using that word. And maybe a school. My son goes to school every morning, and he gets up at 8 o'clock a.m. Like this, I don't know. Where I live, there is everything. There is a supermarket. There is a coffee shop. There is a stand. Listen. There is a there is a town hall. Okay. ¿Quién falta? La otra muchacha. O no sé qué. No, es niño, creo que es niño. No, pero no se salió. No, solo tres. Sí, estamos. Solo tres. Lo hicimos perfecto. Lo volvemos a decir, por si. Si gusta, lo quieren decir. O sea, una vez más. Ocupemos, no hemos ocupado News 10, dice, ¿verdad? Ajá. Ocupemos no las que vamos, en verdad, no hay como. Drone store, farmacia, dice. Stadium, Newstown, es del periódico. Y Air Salon, Hair Salon. Eso lo ocupemos ahorita. Ah, aquí está la pregunta, creo yo, ve. What's a neighbor? What's a grocery store? Esa es la pregunta. Judith. Dale. Judith. What's a grocery store?
¿Me estaba preguntando? Sí, te estoy preguntando si hay, pero ese es. No es eso. De dicen, no. Sí, dale así. De dicen, porque no hay, ¿verdad? No hay tienda. Ah, ¿cómo no? Sí. pero es que se tienda de ropa y aquí no. No, grocery store. No, es tienda. Pues there is. Ah, pero te tengo que contestar, it's a place where you, no. Hello. Hola. Muy bien. Ahorita, si quieren, enfóquense en esto. Ajá, preguntaban sí. Qué hay. Es que no podemos hacer la pregunta. Ok, ahorita les ayudo. What is there in your neighborhood? ¿Qué hay en tu? ¿Qué hay donde vivís? ¿Qué hay donde tú vives? What is there in your neighborhood? Entonces ustedes practiquen con esta imagen. Look, there is a supermarket. There isn't a coffee shop. There is a newsstand. Practican con esto que tiene aquí, usando afirmativos y negativos, ¿ok? Los escucho. Go, please. Ok. No me sale a mí. Con la imagen, me imagino. Oh, ya me salió. All right, excellent. Ajá, la que mandó. There is. With this one. Con esta, más que todo, practiquen this one. Yes. Teacher, how do you say alcaldía en inglés? O sea, ¿perdón? La pronunciación más. Creo que no. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia prácticamente alcaldía? Ah, City Hall. City Hall. City Hall. Ay, que nosotros nos traducía otra cosa. ¿Cómo le salía a usted? Son hall, algo así. Town Hall. Ah, pero es que city and town son sinónimos, ciudad, ambos. Town Hall, ajá, así me parecía. Town Hall. Oh. Esa es como alcaldía tal vez de mi ciudad. Town ya es como de la ciudad, un lugar más amplio. Town Hall. Mm. Entonces sí, city hall. Alcaldía municipal sería city, no, town hall. Este es alcaldía municipal. Ajá. Ahí es más, por ejemplo, la de San Salvador. San Salvador es muy grande. City, town es municipal. Excelente. Okay. Thank you. You're welcome. ¿Quién va? ¿Quién va primero? Yo respondo. ¿Cómo era la pregunta? Esa. What is there in your neighbor? Esa es. Yes. ¿Vos preguntas ahorita o qué? Sí. Ajá. O te preguntamos. Pregúntenme. Pregúntenme. Bueno, te pregunto yo. What is there in your neighbor? There is a park. There is a gas station. There is airport. There is a school. There isn't supermarket. There is a coffee shop. There is a nice thing. Finish. Bueno, ¿quién va? ¿O quién me pregunta? Vale, voy a preguntar. What is the your neighbor? And there is a school, there is a gym, there is a park, there is a shop, and there is a town hall. De las que no hay son, there is a supermarket, there is a coffee shop, there is a airport, there is a hospital.
Bye. Bye. ¿Quién nos falta? Cindy. Yo. Yo. Ok, yo te lo voy a preguntar porque yo no he preguntado para eso. Vaya, está bien. What is there in your neighbor? There is a gym. There is a bar. There is a school. There is a clinic. There is a city bar. Parece que se llama. Y de las que no hay, there is a supermarket, there is a coffee shop, there is a hospital, there is an airport, solamente. Okay. All right. Huh? You did a great job, girls. Muy, muy buen ejercicio. Lo han hecho perfecto. Las felicito. Pueden volver a la sala principal. Amazing. Thank you. Para que sí. Ajá. Si ya se las pueden, denle. Ajá. Vaya, dale entonces. Bueno, en alguna pregunta, en alguna palabra que no la digamos bien, tal vez algunos de ustedes nos puede ayudar ahí. Si no la pronuncian bien. Ver. I can help you. Problema, yo les ayudo también. I can help you. Grocery store. It's a place where you have food and more stands for the home. Oh, what's a hair salon? Hair salon. Hair salon. It's a place where you have hair cut. What's a laundromat? It's a place where you wash and dry your clothes. Dry your clothes. Dry your clothes. Excellent, Brenda. What's a stadium? Oh, no, me salté a las seis, creo. What's a news stand? ¿Cómo dice ahí, teacher? News stand. Excellent. News stand. Perfect. What's a news stand? It's a place where you buy newspapers newspaper and magazine. Excellent. Amazing. What's a stadium? It's a place where you see a game or a concert. Okay, see a game or a concert. Perfect. What's a Wi-Fi hotspot? It's a place where you Can connect to the internet. Perfect. Hey, great job. Amazing. You did a great job. Sí, el otro grupo. Practicaron, but wait, practicaron chicos con la otra picture. La otra que les compartí, que yes. Hay y que no hay en su lugar, ¿sí? Did you practice yes. With that one? Vale, déjenme tal vez a los que les hace falta practicar con ese. Quiero escucharlos con ese. Ese. ¿Cuál era tu? First one, the first picture, that one. ¿Qué hay y qué no hay? La pregunta que yo les haría es,
What is there in your neighborhood? ¿Qué hay en su neighborhood? Quiero escucharlos. ¿Qué hay y qué no hay? Yes, Yanira. Teacher, pero de los de las que están aquí, en las que nos está presentando usted. Mm-hmm. O sí, de claro. Que, no, estas. De nosotros. Pueden usar estas, tal vez. Ah, claro, okay. Ocupen estas. Wow, solo quiero escucharlos. There is a supermarket. There is a coffee shop. ¿Qué hay y qué no hay? Ok, go, please. Where I'm living, there is everything. Mm-hmm. Vaya, mencionen dos que sí hay y dos que no hay. En mi caso, there is a supermarket, there is a coffee shop, there isn't a gym, there isn't a park. Eso es donde yo vivo. No hay un gym ni un parque, pero sí hay un supermarket y un coffee shop. ¿Y ustedes? Give me your examples. Voy. Ok, Natalie, go please. There is a coffee shop. There is a school. All right. There is a new stand. There isn't a hotel. Okay, perfect, Natalie. Robert, give me your examples. Okay. There is a supermarket. There is a coffee shop. There is a new stand. There is a post office. There is a gas station. There is church. There isn't laundromat. All right. There is a school. There isn't a hospital. There is a gym. There is a park. There is a hotel. There are a hotel, maybe. All right, more than there one. There isn't an airport. All right, amazing, excellent. In your case, Yanira, and then you, Brenda. Give me your examples. And there is a coffee shop. There is a post office. There is a church. There is a hospital. There is a school. A school. All right. There is a gym. Okay, there is a gym. How about you? Who's missing? ¿Qué me falta? No more? Bye. Questions. Si no hay questions, vámonos al grupo principal. Go, please. Let's go back. Leave. Practice, teach, practice. ¿Practicaron? Yes. Yes, sir. Vamos a ver, Manuel, dos cosas que sí hay y dos que no hay. Go, please. What is there in your neighborhood? ¿Qué hay y qué no hay? Excellent. There is a airport. There is a school. Okay. There is fíjate que aquí sí, todo lo que anoté sí tengo. Que no tengo, no puse. Puedo decir algo que tenga, pero lo digo. Cosas que no hay. ¿Mm? ¿Hay un aeropuerto? ¿Is there an airport? Yes, hay aeropuerto. ¿En serio? ¿Where do you live? Sí. ¿Dónde vive? Hospital. Ah, no hay hospital. Vaya, entonces tenemos algo negativo. There isn't a hospital. Ok, perfect. Y elegimos Sandra. Give me two examples. Go, please. I live, there is a coffee shop, a school, and a park. All right. There is an airport. And a newsstand. A newsstand. All right.
Newton. Excellent, Karen. Give me your examples. There is a church. There is a school. There is a gas station and a hotel. A hotel. Okay, amazing. Muy buenos ejemplos. Hasta ahorita solo hemos practicado la forma singular, ¿ok? Pero lo han hecho muy bien. Excellent. Let's go back to the main room. Vámonos. Alright, I'm back. Regresé. Listen. Cada vez que estoy en los grupos, tengo la oportunidad de escuchar grupos más pequeñitos, más reducidos. Entonces, por eso les motivo. Vayan a los grupos. Y siempre pasa que los que se quedan aquí en la sala, chicos, yo los dejo en grupos. Este es un grupo. Los que quedan aquí no es porque, ok, tiempo de break, la teacher anda por allá. No. Chicos, tienen que practicar. ¿Qué? Me dicen, teacher, aquí nadie interactúa, nadie habla. Y es verdad, yo sé los que interactúan cuando se quedan acá. Yo bien sé los que interactúan. Así que, don't worry, a los que ya escuché, no van a participar ahorita. Solo los que no ingresaron a sala. Here we go. Let's see. Quiero ver quién no estaba en la sala. All right. What are we going to do? El uso de si hay y no hay. ¿Qué no hay? Let me see. Tania. ¿Es Tania there? Tania, ¿estará por ahí, Tania? Ana María. Are you there? ¿En qué sala estuvo? La 6, estuvimos. En la 6 estuvimos. Los escuché, sí los escuché. Creo que a esa no alcancé a llegar. Tampoco tuve la oportunidad de estar en la 2 ni en la 4. No, no me alcanza el tiempo. Vamos a ver. Por eso, a los que no he escuchado, vamos a escucharlos. Go, Ana María. Give me the 2 examples about places that you have in your neighborhood and 2 places that you don't have. Go, please. Let me listen to you. There is a gas station. Mm-hmm. There is a school. There is a park. There is a crunch. There is a industrial zone. Oh. There is a grocery store. Okay. Lo que no hay. There isn't a supermarket. There is a coffee shop. Okay. There is a newsstand. There isn't a post office. There isn't a laundromat. There isn't a hospital. There isn't a hotel. There isn't an airport. An airport. Amazing. And that. Con todas las pilas, Ana María, le dije 2 ejemplos, todos me dijo, excelente, amazing. Se nota que sí practicaron en el grupo, aunque no los pude observar, pero lo hicieron. Ana, ¿quién más estaba en su grupo? Who else? ¿Cuál Robert? Guzmán. Guzmán, give me 2 and 2 examples, please. Okay. There is a tour, there is a market, there is a bookstore, a post office, there is a school, there is a restaurant, there is an airport, there is an industrial zone, an hospital, a bank. There is an hotel. All right, excellent, amazing, great examples. Let me una pregunta. Go, please, tell me. Cuando me refiero a restaurantes, pero aquí hay varios, es válido que yo diga solo, por ejemplo, hay un restaurante. Not really. Okay, as of right now, ahorita solo practicamos el singular, pero claro, si hay más de uno, there are restaurants, pero ahorita solo uno. That's it, what he has.
Okay, let me see. Busco a alguien más. Fátima, can you give me your examples, please? Ahí está la pregunta en rojo. What is there in your neighborhood? Yes, tell me. There isn't a supermarket. There is a coffee shop. Okay. There isn't a newsstand. There isn't a post office. There isn't a gas station. There is a shore. There isn't a laundromat. There is a school. Okay. There isn't a hospital. There isn't a gym. There isn't a park. There isn't a hotel. There isn't an airport. An airport. All right. Amazing. Great job. Perfect. Eliseo, can you give me your examples, please? What is there in your neighborhood? If not, Sandy, could you give me your examples, Sandy? Where are you guys? ¿A dónde andan? No, Eliseo, not Sandy. How about you, David Armando? Hola. Carlos Mena. Yes, teacher. Ah, oh, there you are. Thank you. Deme dos y dos ejemplos de cosas que sí hay y que no hay. What is there in your There is a supermarket. There is a post office. There is a school. Okay. There is a hospital. There is an airport. Okay, excellent, amazing, and great pronunciation. Who else? Aquí está, teacher. Okay, go please, go. Escucha. There is a gym. Okay. There is a park. There is a school. Solamente. Okay. Y de las que no hay, there isn't an airport. There isn't a hotel. There isn't an hospital. There isn't a supermarket. A supermarket. All right. Excellent. Veamos, preguntémosle a alguien más. Let me see. Judith, give me two examples, please. Creo que a Judith sí la escuché. Sí, pero sí, se lo puedo decir de nuevo. Va, solo cuatro ejemplos, va, para no escuchar a alguien más. Go, please. There is a gym, there is a school, there is a hotel, there is a shop. All right. How about negative places that you don't have in your neighborhood? There is a gas station. There is a coffee shop. There isn't a coffee shop. And there isn't a supermarket. All right, excellent. Ana Hernandez, give me your example. Deme sus ejemplos, Anita. There is a supermarket. Market. There is a hospital. There is an airport. Sí, hay un aeropuerto donde usted vive. There is an airport. No. Ah, entonces, ¿será there is o decimos que no hay un aeropuerto? ¿Cómo diría eso, Ana? There isn't. There is an airport. No hay un aeropuerto. There isn't an airport. Vamos, repita. There isn't an airport. There is a airport. Ok. ¿Y será que hay un supermercado donde usted vive? ¿Sí o no, no hay? No. Entonces, ¿cómo decimos? There is a supermarket. Muy bien. ¿Será que hay una escuela donde usted vive? No. Entonces, ¿cómo decimos? There is
School. A school. ¿Será que hay una gasolinera? Gas station. Sí. Ah, ok, sí. Entonces, ¿cómo sería? There is A gas station. There we go. Alguien más que quiera practicar. Ya nos quedan pocos minutos para finalizar. But listen, ahorita solo hemos visto lugares en singular uno. Mañana vamos a hablar de plurales. Muchas veces hay muchos lugares que se repiten. Por ejemplo, ¿cuáles? Aquí donde vivo hay más de un supermarket. Hay como tres supermarkets. Church, exactly. Iglesias, hay muchas, se repite. Entonces, plural. Grocery schools. Stores. Grocery stores. Hay tantas grocery stores. Salón. Eso sí abunda, ¿verdad? Los hair salons, hay muchos. Entonces, ¿cómo expreso eso? Ya no sería there isn't, no. There are, okay? So, just to finish, if you go to the platform, there you're going to find this exercise. It's in section number 4. We have this exercise. De cómo expresar. Ese no lo completamos la clase anterior porque no habíamos visto todavía este. But if you go to this homework, la tarea 17. Acá nos da una idea de cuándo ocupamos singular y plural. Miren. A banana. ¿De cuántos creen que está hablando? ¿De una o más de uno? A de una. Banana. Entonces, ¿qué ocupamos? ¿There are o there is? There is. Muy bien. Mañana van a aprender a ocupar estas expresiones. Son en lots, que ya se ocupan con palabras en plural. Sí. Algunas sillas. Plural. ¿Qué voy a ocupar con plural? There are. Y también, miren, tenemos una palabra en plural. Books. Muchos libros. Entonces, plural. There are. Acá, miren, me indica que es uno. Un espejo. A mirror. There is. Aquí me da un número que es una cantidad, 12 cushions. There are. Miren, rapidísimo completamos esto. Ahí está la tarea 17. La 19. Ah, esto es el vocabulario. Vocabulario que vamos a hacer en las últimas clases. Porque ya, si se fijan, van a hablar de su lugar de trabajo. ¿Qué hay? Y cómo luce su workplace. Así que ahorita solo completamos the homework 17. You can go and complete this one. Completen la 17. Number one, it's letter B. Number two, it's the first one. Number three, it's the first one. Number four is the second one. And number five is the first one. Questions. Preguntas de lo que hicimos ahora. Preguntas, questions. ¿Cuándo voy a ocupar there is? There isn't. When? No question. There isn't. Yes. It's in affirmative and negative. Okay, perfect. It's in affirmative and in negative. This picture. Esa imagen resume lo que hemos visto ahora. La primera parte, of course, the first part in the singular form, singular, this one. Esto, porque mañana ya no lo vamos a repetir. Por eso hay preguntas de el singular form. Yes or no? Mañana nos enfocamos en este, en el plural, y van a ser... There isn't... Yes. Any question about the topic? No questions here. About Thank it. You. Okay, no. My pleasure. How about the rest? El resto? No? No. No questions. Vaya, pues mañana. Mañana. Espero que manejemos este tema. Let me check the attendance list.
Y los que gusten quedarse conmigo, a los que les hace falta la plataforma, me voy a quedar un minuto más, unos minutos después de la clase. Ah, okay. Sí, ahorita. Vale, don't worry. Ana... Una pregunta. Ah, tell me. Perdón. Don't worry. Es que acaban de usar el there isn't en como, no en objeto. There isn't, no hay. O sea, no hay question, digo, no hay question. No hay pregunta. There aren't any questions. There are no questions because we are speaking in plural. Porque preguntas. There aren't questions. No hay preguntas. Ah, ahí también ocupamos el no hay. ¿Hay preguntas? Okay. ¿Cómo les consulto yo? Is there a question? ¿Hay una pregunta? You say no. It's the same when want to make a question. Mm-hmm. It's the exactly. Same. But don't worry. Okay, no questions sería la respuesta. No hay preguntas. Sí, no, es que el uso del there isn't, entonces yo dije. Ah, okay, interesting. Mm-hmm. ¿Se puede usar en eso? Decía yo. Yes, of course. Yes. Ah, okay. Claro. Sí, no da duda nada más. Hay y no hay, no solo es para lugares. Ahorita lo aplicamos a ese concepto. Ajá. Pero hay okay. Una casa, hay 5 aguacates, hay 6 carros, objetos, personas, lugares. Ajá. Teacher, mire, yes. Ajá. Tal vez hubiera sido necesario que hubiera mostrado a los compañeros, porque aquí no estamos viendo solamente para hablar de, digamos, en afirmativos nada más y negativos. Pero para hacer una interrogación creo que hizo falta eso. Wait, relax. Mañana viene el interrogativo, ¿ok? Okay. No podemos cubrir las 3 cosas de un solo. Vamos ahorita, afirmativo, negativo, singular. Sí, no solo. Afirmativo, okay. Negativo, plural, luego interrogativo. Así. Thank relax. You, teacher. Vaya, vamos Thank a ver. Si gustan, solo los que me faltaron Robert. Ahora. Vamos a ver who's missing. Faltaba cuando pasé la asistencia. Marielos Elizabeth. ¿Is Marielos in the class? No, she's not. ¿Es Verónica Guadalupe de Paz in the class? Okay, she's not. El resto creo que ahí están, ¿verdad? ¿Sí? ¿O alguien que se haya desconectado? Let me see. Yes. No, creo que... ¿Cuántos son? Let me see. Si no me va a tocar pasar otra vez la asistencia. 21 conectados de... Ah, pues sí, ahí están todavía. Muy bien, excelente. All right, class. Vaya, los que nos quedamos... Solo nos queda un minuto. Los demás, just wait, ¿ok? Wait. Yes. Dígame. La número 4... ¿De qué sección? Del examen, ¿qué dice? Vaya, ahorita. Que yo le doy clic y no me sale. Ahorita le ayudamos, don't worry. Los demás esperen solo ese minutito, hasta las 9, a las 9 pueden desconectarse. El resto, que gusten quedarse para resolver plataforma, you can stay here, ¿ok? Vaya, me voy a la plataforma. Thank you, class. Gracias por su esfuerzo, participación. Están haciendo muy bien. You're doing a great job. Good night, teacher. Good night to you. Good night, good night. Good night. Ya casi, un minutito, and then you can go. All right. Bye, están ya, chicos. 9 en punto. You can go right now. Have a good night. See you tomorrow. Good night. Good night to you. Okay, Ana, este le faltaba. Mira, sección 4, section number 4. Esta parte le falta, Ana, esta. El examen final. Ajá. Uh-huh. Entonces, si se va a la sección 4, here, te voy a mostrar cuál le hace falta. Después de la tarea 20... Ahí le va a aparecer. Tiene que irse hasta el final, la tarea 20. This one. Homework number 20. Tarea 20. Pero si gusta, ingrese a la plataforma.
Okay. ¿Quién más se va a quedar? Yo, teacher, quería ver cuál era lo que me falta. Ah, lo que le falta, Robert. Okay. ¿Quién más? Yo también, teacher. Okay, Sandy, con gusto. Yo también, teacher, por la recién de entrar a la plataforma. Vaya, ahorita le ayudo. Muy bien. Teacher, yo necesitaré unos minutos para recuperar el tiempo que no. That's amazing. Muy bien, Manuel. But just give me a moment. Vamos a ver. Ya a las 9:02 vamos a parar la grabación. Empecemos con los que necesitan revisión. Teacher, yo acabo de completar el examen, pero no sé si ya. Ok, ahorita, let me check on that one. Instructor, ahorita. Aquí están. ¿Quién era el primero? Así están ahorita las actualizaciones. No me sale, piche. ¿Me oye? Sí, entré a la plataforma. Guzmán, Roberto Guzmán. Sí. ¿A dónde está? No lo veo. Continuar con el curso. Wait, let me do something. Vamos a hacer algo.